estamos como en San Salvador aquí. Mucho tráfico. Y los vigilantes no dejan entrar si no están identificados. Ajá. Ya le voy a mandar este video a Guillermo. La vivienda se ha puesto cara ahora por todos lados. Los materiales de construcción, todo. Todo, todo ha subido, todo. Uh-huh. Es increíble. Y las sueldas igual. Los salarios igual. Sí. Y vos sin trabajar. Y los profesores que no se quieren jubilar. Tampoco por pensiones. Las pensiones, muy poquitas. Pero la tía le dice que le dan 400. A saber. Pero $400 no alcanza para todo el mes. A mí no me alcanza ni para una semana. No. Se empieza de más. No tiene identificación el carro. Entre como llevo los vidrios abajo. ¿Qué está viendo? Buenas. Gracias. Ok, brother. Ya llegamos a Versalles. ¿Cómo se llama aquí? Bordeos. De Bordeaux. Steven dice que solo este año le queda allá de estudio y luego tiene que venirse aquí a San Salvador a seguir estudiando bachillerato. No hay bachillerato allá. No. En La Palma no hay. ¿Y dónde estudia la gente? Me imagino que tal vez en Chalate, en Chalatenango o La Nueva. Pero allá en La Palma no hay bachillerato. Ok, llegamos. Llegamos a Bordeaux. Está bien estacionado ahí. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Au. ¿Dónde está parado ahí? ¿Ah? El aire, ¿de dónde? Aquí. ¿Será ahí? Tiene que decir AC. Oh, aquí está. AC. Oh, nada más pisar el freno y apretarle el botón. Sí, pero no hay la llave. Oh, aquí la tengo. Aquí, toma. Aquí está el neighborhood.
Aquí hay limones. Este árbol tiene limones ahí. Y este tiene naranjas. Un montón de naranjas que tiene. Bueno. Vaya, aquí está el neighborhood.